¡Qué maravillosa es nuestra iglesia! Esta cadena de televisión entera ha sido construida sobre cimientos de fe. La esencia de la evangelización es decirle a todos que Jesús les ama. Todos estamos llamados a ser grandes santos. No pierdan la oportunidad. Gracias. Y simplemente tenemos aquí esta noche una gran multitud. Y me siento feliz de tenerlos con nosotros, pues todos somos familia. Es como ver a alguien que uno no ha visto por años. Y eso es algo maravilloso, porque todos somos hijos de Dios, aunque algunos, no sé nada sobre algunos de ellos. Pero hay de todo en nuestras vidas. Algunos simplemente son como un dolor en el cuello. Y también hay aquellos que son realmente insoportables. Yo estoy de acuerdo en que todos tenemos nuestras experiencias con este tipo de gente, pero en general podemos decir algo bueno sobre ellos. No nos hemos imaginado qué, pero parece como que no podemos hablar bien de todos. Al menos debemos de tratar. Entonces tenemos aquí a unos amigos maravillosos y también a todos ustedes amigos maravillosos. Yo no tuve una familia cuando era pequeña. Por lo tanto, algo que me impactó cuando comenzamos esta red global fue que todos teníamos que ser familia. Y no necesité de hermanos o hermanas porque tengo una gran familia, una familia numerosa. Esto ha sido una experiencia maravillosa. Esta noche quiero dar la bienvenida a nuestros televidentes por cable de Time Warner, de las ciudades de Asheboro, Burlington, Greensboro, High Point, Winston, Salem, Lexington. Estamos creciendo, ¿verdad? Y creo que eso está, creo que es en el norte de Lexington, ¿verdad? Simplemente quiero agradecer al presidente de la división, Jack Stanley, por habernos permitido llegar a Carolina, Carolina del Norte. Y para los que no lo sepan, Jack Stanley es presidente de la división en el norte de Lexington y queremos agradecerle por todos los nuevos sistemas de cable. Y cuando empezamos a ver todos los lugares que nos ha dado nuestro querido Señor, nos damos cuenta que no lo hubiésemos pedido o podido hacer por nosotros solos. Y he aprendido que cuando tratamos con Dios, hagámonos a un lado del camino. Es el mejor consejo que podemos tener. Cuando tratemos con Dios, hagámonos a un lado del camino. Porque Él tiene planes que ni siquiera nos hubiésemos podido imaginar en un millón de años. Ni en un millón de años. Alguien me preguntó el otro día, ¿qué pensó usted cuando entró recién a la vida religiosa? Yo no traté de pensar en nada. Simplemente traté de quedarme ahí. Yo no pensaba en otra cosa y tampoco veía televisión. En el 1944, yo entré en el año 1944. Yo tenía 21 años. Ya han pasado muchos años y la televisión recién estaba comenzando y lo único que transmitían era peleas de lucha libre. Yo recuerdo que una vez vine a mi casa y nunca había visto la televisión. Y le dije a mi abuela, abuela, están presentando algo nuevo hoy día y puedes ver una pelea de lucha libre. Ella me miró y me dijo, ¿quién quiere ver eso? Y yo le dije, bueno, yo no sé, pero puedes verla a kilómetros y kilómetros de distancia. Y ella me dijo, ¿dónde es eso? Y yo le dije, bueno, en bares tal como el que solía tener el abuelo. Mi abuelo tenía un lugar de esos donde se decía salud, un salud a la antigua. Nada de estos bares modernos de ahora donde la gente se sienta y bebe tragos. Uno solo tenía cerveza y roscas pretzels. Si uno bebía demasiado, mi abuelo los agarraba de ahí atrás del cuello y los sacaba del bar. Eso era todo, muy simple. No era tan complicado como lo es hoy en día. Ahora uno tiene que educar a la gente para que sepa tomarse un trago. Es muy complicado ahora.
Y mi abuela estaba muy sorprendida. Y cuando entré, nunca había visto esta cosa. Nunca me lo hubiese imaginado, ni en un millón de años. Ni hubiese querido pensar que uno está aquí esta noche hablando con ustedes en una de estas cosas. Bueno, mi abuela no lo creía, igual que muchos de nosotros. Pero nos muestra cómo Dios tiene planes que nunca nos hubiésemos imaginado. Nunca, nunca, ni en un millón de años hubiésemos soñado. No lo hubiese soñado. Pero simplemente dejamos que Dios sea Dios. Esta noche pensé que podríamos hablar sobre la oración. La oración meditativa. Quizás la oración contemplativa. Simplemente cómo oramos. Quiero decir, ora usted y luego espera una respuesta. Uno no obtiene eso muy a menudo, ¿verdad? Una vez me encontraba con una amiga y ella vio, ¿cómo se dice? Su finado esposo. No, él no había muerto. Creo que se dice ex esposo. Y ella se encontraba conmigo. Y él no quiso ser descortés. Y le dijo a ella, hola Marta. Y ella lo miró y le dijo, ojalá te mueras. Y yo pensé, bueno, le dije a Marta, yo no creo que deberías haber dicho eso. Pero ella siguió así, diciendo otras cosas que no puedo repetir. Pero yo creo que esa no es una condición para la oración. No me puedo imaginar a alguien que vaya a la iglesia, se pare delante del Señor y le diga, Señor, haz que se muera. Eso no sería una buena oración. Entonces, antes de decir un Padre Nuestro, que se encuentra alguien aquí en Mateo, ¿estamos en posición de orar? Hay una serie de indulgencias y eso es maravilloso. Una vez que uno obtiene indulgencias plenarias, uno se encuentra en disposición y hay muchas maneras de obtener indulgencias plenarias, como la porciúncula. Pero las indulgencias del jubileo no es que por sí solas perdonen los pecados. Uno tiene que ir a confesarse. Uno necesita confesarse, pero tiene que ver con las sanciones. Uno no piensa en eso, pues muchos no creemos en el purgatorio. Pero les aseguro que este sí existe. Y cuando llegan ahí van a decir, la madre tenía razón, aquí me encuentro. Y tiene que haber eso. Y lo que hace la oración es prepararnos para alejarnos de esos pecados que nos apartan de Jesús. Vivimos en una época con mucha tensión, con mucha presión, con una gran cantidad de tragedias. Hoy día, cuando íbamos por un viejo camino, por donde vamos siempre, vimos un carro partido en dos. Y me imagino que el que haya estado ahí atrás, aunque espero que no haya habido nadie, debe estar parado delante del Señor, cara a cara con Él. Y uno se pregunta, uno va por la vida muy fácilmente y de repente sucede algo y toda la vida de uno cambia. Bueno, necesitamos orar. La oración nos pone en una disposición de seguridad. No es que uno vaya a conseguir todas las respuestas que quiera, sino la seguridad de la presencia de Dios, así como su amor. Y por eso es que nuestro Señor le hace esa pregunta o le da esa respuesta a los apóstoles, el Padre Nuestro. Yo diría que esto no se podría aplicar a mí porque yo no recuerdo a mi padre. Él murió cuando yo era pequeña.
y no puedo contar con nada sobre él. Pero nuestro Padre, ¿dónde está nuestro Padre? Para aquellos de ustedes que han sufrido abusos, torturas, verbalmente, físicamente, o lo que sea, es muy difícil que uno diga Padre nuestro. Pero si uno dice Padre nuestro que estás en los cielos, esa es la diferencia. El Padre en el cielo está siempre ahí, siempre nos ama, nunca nos hace daño, siempre se preocupa por uno. Es una gran diferencia, ¿verdad? Y por eso es que pienso que muchas veces no sabemos cómo orar. Dios siempre está con nosotros, está ahí. Él siempre está alrededor nuestro. Uno no se puede escapar de Dios. Hay todas estas pequeñas cosas en las noches las cuales uno piensa que puede alejarlas de Dios. Pero la noche es como el día para Él. Uno no se puede escapar de Él de ninguna manera. No sé por qué pienso en Santa Teresita de Ávila. Ella mantenía una buena relación con San José. Y cuando tenía que dejar el monasterio por un par de semanas, San José le contaba todo lo que había hecho las monjas, todo lo que estaba correcto. Entonces, ella regresaba. Y él le contaba todo lo que habían hecho ellas. Y luego ellas le preguntaban, ¿quién le dijo eso? Y ella contestaba, San José me lo dijo. Pero ella mantenía una bella relación con San José. Sus oraciones iban dirigidas a alguien, no a algo. Cuando la oración es dirigida a algo, bueno, yo no sé. Yo creo que es mejor que nada. Pero debemos recordar que la oración va dirigida a alguien. Cuando los apóstoles dicen, le dicen, Señor, ¿cómo debemos orar? Estos pobres hombres no sabían qué hacer. Eran buenos judíos, pero no sabían orar. ¿Han visto ustedes cómo oran los israelitas en el Muro de los Lamentos? Ellos lo hacen moviendo la cabeza hacia adelante y de esta manera. Y lo hacen constantemente, tratando de expresar su amor al Señor. Pero San Pedro, San Pablo, San Juan y todos los demás eran judíos fieles, pero no sabían. ¿Pero qué era lo que no sabían? Ellos no sabían orar al Padre Eterno. Entonces Jesús vino a enseñarles a orar. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, oh Creador de todas las cosas, necesito esto. No. Él dijo, Padre nuestro. Y eso es lo que me molesta un poco. Algunas veces, cuando nuestros buenos amigos dicen, en el nombre del Creador, en el nombre del Salvador, en el nombre del Santificador, ¿quién es ese? Uno dice, bueno, eso es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, entonces dilo de esa manera. Tiene miedo decir en el nombre del Padre. Bueno, yo sé por qué no pueden decirlo, porque todos son nombres masculinos. Uno no puede decir en el nombre de la Señora Dios, de la Señora Dios y de la Señora Dios. Uno no puede. Hay un solo Dios y tres personas, y yo tengo que tener una relación. Yo no puedo tratar a la oración como algo que uno hace simplemente porque está supuesto a hacer. Cuando uno se atreve a pensar en la oración como dirigida a alguien, uno le va a hablar a Dios. Es muy fácil hacerlo en esta capilla, en otras capillas, porque apenas uno entra, Él está ahí. Uno no puede tratarla como una cosa, pues alguien. Hay una gran diferencia cuando uno dice que tu nombre sea santo. Dios ya es santo. Pero yo tengo que santificar su nombre. Por eso es que no podemos jurar. Muchos de nosotros juramos demasiado. Uno no sabe
Esa es la única buena palabra. Bueno, no una buena palabra. Esa palabra que siempre usa uno. ¿No les he contado sobre la historia de un buen amigo cuando yo era una joven hermana? Su nombre era Betsagel. Y Betsagel era... diferente. Él era, yo no diría que estaba en la mafia, sino que simplemente había estado en la cárcel. Ellos no entendían nada sobre Dios. Cuando yo quise colocar unos abetos alrededor de la efigie de la Virgen, íbamos a construir un santuario a la Virgen de Lourdes. Y le dije a mi amigo, ¿no crees que sería maravilloso si tuviéramos unos abetos? Los abetos son muy caros. Bueno, eran caros. No sé si todavía lo son. Él me dijo, claro, madre, vamos a conseguirle unos cuantos. ¿Cuántos quiere? Yo le dije, no sé, quizás unos 40. Me dijo, se los vamos a conseguir. Y yo le dije, Betsagel, ¿dónde vas a conseguirlos? Él me dijo, no se preocupe. Se los vamos a conseguir. Yo le dije, pero me preocupa. ¿Dónde vas a conseguirlos? Él me dijo, mire, este tipo de ahí tiene cientos de ellos. Y me dijo, no se preocupe. Nosotros se los conseguimos. Pero Betsagel, ¿dónde vas a conseguirlos? ¿Y cómo vas a conseguirlo? Él me dijo, oh, eso no es ningún problema. Vamos a ir una de estas noches. Y este tipo tiene tantas que no se va a dar cuenta. Vamos a sacar uno de aquí, uno de allá, y vamos a cubrirlos con hojas. Él nunca se va a dar cuenta. Yo le dije, pero Betsagel, tú no puedes hacer eso. ¿Por qué? Le dije, ¿qué pasa si él está sembrando todos estos árboles para educar a sus hijos? Me dijo, no. Le dije, no puedes hacerlo. Él me miró con ojos sinceros y me dijo, los árboles pertenecen a Dios. Yo nunca me había puesto a pensar que los árboles pertenecían a Dios. Y me dije, mi amigo Betsagel tiene mucha razón. Está bien que los árboles pertenezcan a Dios. Y le dije, pero esos árboles también pertenecen a su dueño. Me dijo, los árboles están ahí para que uno vaya y los tome. ¿Tengo que pagar por ellos? Y le dije, esa es la idea. Un hombre como ese, que no sabe nada, realmente tampoco es capaz de entender estas cosas. Entonces, si él va a decir una oración, va a decir, Señor, permite que me meta en ese terreno sin ningún problema. Pues voy a tomar esos árboles para la hermana Angélica. Esa no es ninguna oración. Podrá ser sincero, pero no es una oración. Cuando uno pide venganza para uno de sus parientes o de algún amigo o de cualquier otra persona, esa no es ninguna oración. No es una oración para pedir solamente cosas que uno necesita. El Señor dice en este buen libro que el Padre sabe cuáles son nuestras necesidades y la primera es el reino de los cielos. Entonces, si Él es mi Padre, ¿por qué no puedo ir a Él como un hijo que va donde su Padre? Pero, ¿cómo pueden ver? Hoy en día, todo es diferente. Algunos padres no son realmente padres. Algunos son muy autoritarios. Otros son muy crueles. Es duro pensar hoy en día que Dios es mi Padre. E inclusive tengo que mantener la santidad de su nombre para que no puedan jurar, mentir, robar, para que no puedan hacer trampas. ¿Alguien les ha dicho eso? Si uno hace eso, entonces no mantiene santo el nombre de Dios. Y nadie le va a preguntar a uno sobre el reino de Dios porque no lo conoce. Una vez, los fariseos le dijeron al Señor, ¿dónde está ese reino del que siempre estás hablando? Y Él les contestó,
El reino de Dios, el reino de los cielos está dentro de ustedes. Oh, la oración perfecta, ¿verdad? La oración es la liberación de nuestro amor con seguridad. Yo amo con seguridad. Tiene eso. ¿Sabe cuánto los ama Dios? Y debido a que tenemos la sensación de Dios a nuestro alrededor, tenemos con nosotros a nuestro amado Dios. Él está aquí. En mí. Y si oro bien, y si les hablo a esa persona dentro de mí, las tres personas están en mí. Un Dios en mí. Yo voy a orar bien. Voy a mantener santo su nombre. Cuando murió la hermana Rafael, yo aprendí bastante. Por una simple razón. Ella estaba ahí. Y de repente, no había nada. De repente, todo se había acabado. Y ella simplemente yacía ahí, fría y quieta, en una tumba. Y yo pensé, toda su vida, 70 años, 71 años de ella, fue para ese momento único. Todo se había ido, el dolor, las tragedias, su vida, las preocupaciones, las frustraciones, todo se había ido para siempre. Y ella oraba bien. Y toda nuestra vida es de esa manera. Toda nuestra vida consiste en esperar ese día. Y cuando vemos la carroza, notamos que hay alguien ahí dentro. ¿Y cuál cuando vemos una ambulancia? Y solo nos queda decir un requiem, que descanse en paz. Es otra clase de oración. Cada vez que oímos hablar de un accidente, oramos por la gente. Oímos a la ambulancia que pasa. Y debemos orar, debemos decir, bueno Señor, si no pudo salvarse, que descanse en paz. Entonces, ¿qué cosa debemos hacer? Debemos hacer que siempre tengamos a alguien presente en nuestras oraciones, en el momento presente. Y eso es lo que dice nuestro querido Señor. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí, así en el cielo como en la tierra. Pero decimos eso. ¿Queremos hacer realmente la voluntad de Dios? Es duro algunas veces querer lo que Dios quiere. ¿No creen que es difícil? Algunas veces, porque uno quiere lo que Dios no quiere. Y debido a que no conocemos a Dios, no estamos enterados que lo que yo quiero y lo que estoy obteniendo son dos cosas diferentes. ¿Qué es lo que estoy supuesto a hacer al respecto? Regocijarnos. Nuestro querido Señor dijo, en el capítulo 5, creo que de San Mateo, ¿sí? Estoy correcta. Capítulo 5. Como saben, si estoy en lo correcto, caramba, acerté una vez en la vida. Él dice, regocíjense y alégrense. Ahora bien, uno ve que aquí se dice, regocíjense y alégrense. Uno puede escoger entre un pastel de manzana, uno de cerezas, una bella vida. Quiere decir todo lo que uno quiere. Regocíjense y alégrense, pues su recompensa es grande en el cielo. Caramba, eso suena bastante bien, ¿verdad? A mí me gusta eso. Respiren hondo y piensen que estos son los perseguidos, los profetas antes de nosotros. ¿No es maravilloso? Pero es la única forma. Es la única forma. La única forma de conocer a Dios es pasando por las mismas cosas por las que Él pasó. El Hijo de Dios, Jesucristo. Y Él oraba todo el tiempo. De hecho, Él salía de noche o de madrugada y oraba todo el tiempo. Me gustaría saber qué es lo que Él le decía al Padre. Padre, te agradezco por estos hombres que no entienden nada.
Cuanto más les hablo, menos entienden. Bueno, uno no puede decir que él no diría eso, pero es la verdad. Ellos no entienden nada de nada. Explícanos la parábola de la semilla y el sembrador. ¿Creen ustedes que todo el mundo entiende eso? Pues no lo hacen. ¿Los hace eso sentirse bien? Pero ellos son hombres de oración. Eso no quiere decir que dicen oraciones todo el tiempo. Ellos eran hombres de oración. Cuando el arcángel Gabriel se le apareció a la Virgen María, le dijo, llena eres de gracia. Él la saludó como el que saluda a cualquier persona. Pero el caso es que esta mujer era especial. Ella no tenía pecado. Inmaculadamente concebida. Entonces él la mira y ella no le dice buenos días, no, le dice llena eres de gracia, llena de Dios. Eso es lo que él quiso decir. Ella no hubiese estado llena de Dios si hubiese tenido pecado. En realidad parece que esto es un poco difícil de entender, pero si no oramos las escrituras, vamos a pasar problemas de entender algunos de los dogmas en la iglesia. ¿Qué fue lo que dijo él? Señor está contigo. ¿Y qué es lo que dice aquí? Esto es interesante, esta es mi oración favorita. ¿Qué es lo que dice aquí en el Padre Nuestro? Venga a nosotros tu reino, así en el cielo como en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que dijo la Santísima Virgen? Aquí dice en el Evangelio de San Lucas que el ángel le explica a nuestra dulce madre y que dice, aquí dice que ella se turbó por algo que ella no conocía. Sus palabras causaron sorpresa en la Virgen. Eso debe haber sido maravilloso. Si pusiéramos orar las escrituras, lo primero que diríamos sería el Ave María. Santa Bernadette lo recalca muy bien cuando dice, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hacer esto es mencionar simplemente lo que el ángel le dijo a ella y le dice, no temas. Nosotros tenemos temor muchas veces cuando oramos porque no creemos realmente que si el Señor está permitiendo que nos suceda algo, es para nuestro propio bien. A veces tenemos problemas con eso. Y muchas veces es bueno orar las Escrituras. El Padre Nuestro está ahí. Y el Padre Nuestro es permitir, Señor, que yo perdone tal como soy perdonado. ¿Saben lo que están pidiendo? Piensan en eso solo por un momento. ¿Hay alguien a quien encuentra difícil de perdonar? ¿No? ¿No? ¿Tienen a nadie así? ¿No? Bueno, eso me parece muy bien. No espero que acepten con su cabeza. Alguien en la audiencia, al momento que la cámara lo enfoca, podría decir, yo sé quién me detesta, pero yo tengo que perdonar tal como soy perdonado. Uno podría decir un Padre Nuestro en la mañana y no decir nada por el resto de la tarde o el día entero. Si un amigo cuenta chistes indecentes, ¿mantenemos en alto el nombre del Señor? ¿O no? No podemos herir sus sentimientos. Pero Él ya ha herido la de ustedes, quizás ha herido su alma. Como ven, no pensamos. Yo no soy ningún monje. Y Dios lo sabe. Y no nos va a herir si solo le dice de vez en cuando. ¿Permitimos que alguien jure en su nombre ante nuestra presencia? Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. ¿Y qué es lo que le dijo la Virgen al ángel? Como saben, el ángel le dijo unas cosas maravillosas. Concebirás y darás a luz a un hijo al cual le pondrás por nombre Jesús. Hay dos nombres que odia el demonio.
Jesús y María. Los odia. Por eso es que cayó. Bueno, el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá como una nube. Caramba. El Señor siempre nos cubre como una nube. ¿Cuántas veces hemos estado a punto de tener un accidente? ¿Cuántas veces nos han sucedido cosas en nuestras vidas? Cosas muy importantes y apenas hemos podido superarlas. Podríamos haber estado en ese accidente, quizás. Uno o dos minutos antes. Podríamos haber estado dentro de ese montón de fierros destrozados. Bueno, decimos gracias, Jesús, te pedimos por aquellos que han fallecido tan repentinamente. Yo no tengo que decir una oración. Es el espíritu de oración el que está aquí dentro. Es el espíritu de oración en el Padre Nuestro. Así que cuando sucede algo adverso a mi voluntad, yo puedo decir que se haga tu voluntad en la tierra. Y en ese momento yo soy la tierra. Yo soy esa persona que necesita esa oración, que necesita ese perdón. Eso es lo que significa orar todo el día, porque la voluntad de Dios, la mente de Dios, el amor de Dios, la compasión de Jesús, la misericordia de Jesús están con nosotros. Uno nunca podría poner en duda su gracia. Nunca podríamos dudar de ella si oramos. Si tomamos el Padre Nuestro y el Ave María. ¿Cuántas veces decimos, permíteles el descanso eterno, oh Señor, y permite que la luz perpetua brille sobre ellos, que descansen en paz? ¿Cuántas veces han dicho esa oración? Quizás se han olvidado de todo eso y no lo han dicho en años. Algunos de ustedes lo dicen a menudo, es una pequeña oración. Una vez que pasaba por un cementerio, le dije a la persona que iba conmigo, ¿cuántas personas muertas habrán en este cementerio? Ella me miró y me dijo, ¿todas ellas? Una buena respuesta, bueno. Yo sé que todas ellas estaban muertas, pero ¿cuántas de aquellas en ese cementerio necesitan todavía una pequeña ayuda? Cada vez que pasamos por un cementerio es tiempo para una oración. Permíteles el descanso eterno, Señor. En la iglesia tenemos toda clase de oraciones. Las hay para nuestra vida diaria. Y si vemos el Ave María, bueno. ¿Qué es lo que dijo el ángel a la Virgen? Llena eres de gracia. ¿Qué? El Señor es contigo. Yo te puedo decir eso a ti. El Señor es contigo. Bendita. Bendita eres entre todas las mujeres. Y a veces he tenido problemas pensando por qué muchos de nosotros tenemos problemas para decir un Ave María. Todo esto se encuentra exactamente aquí en el capítulo 1, versículo 26 de San Lucas. Uno puede decir el Ave María todos los días. Cientos de veces al día se encuentra en las Escrituras. ¿Dónde se encuentra? Permíteles el descanso eterno. ¿En las Escrituras? Esto es sentido común. Si uno espera que alguien salga del purgatorio, tiene que orar por esa alma. ¿Qué sucede si uno se va al purgatorio? Y toda la gente lo mira a uno y le dice, él no pudo hacerlo y prefiere que sigamos aquí. Y si hubiese orado por mí, entonces. Piensen en eso. Nadie se lo va a agradecer si uno se come la oración. Pero debemos orar por esas almas del purgatorio. ¿Nos tomamos el tiempo de orar por las pobres almas del purgatorio? Cuando nos despertamos en la mañana, ¿en qué pensamos? No me lo digan.
Ustedes piensan en lo que tienen que hacer. Tienen que cortar el césped, tienen que prepararse un desayuno rápido. No puede hacer que mi esposo se levante de la cama. Eso es algo imposible. Se va a molestar. Los muchachos no quieren ir al colegio, pero de todas maneras hay que levantarlos de la cama. Usted misma pasa problemas para levantarse. Ahora su esposo se molesta porque usted no le preparó su desayuno a tiempo. Mami, hoy no quiero ir al colegio, me siento enfermo. Te vas a poner más enfermo si es que no vas. Así que vete. Pero esa es tu mañana. Al menos el comienzo de ella. ¿Qué es eso? Yo pienso que es una mañana miserable. Y no creo que usted esté pensando en Dios para nada. Su esposo regresa, pues se olvidó algo. ¿Por qué no me hiciste acordar? ¿Cómo sé yo que tenía que hacerte acordar? ¿Cómo estoy supuesta a saber si no me lo dices? No vuelvas a olvidarte y ¡pum! Suena otro portazo. ¿Ahora qué? Oh, el consuelo se encuentra en camino, su telenovela favorita. Ahora bien, ¿ese es un consuelo? Caramba, me gustaría saber cómo se va a resolver ese problema en la corte. De la novela, cuando termine esa media hora, una persona ha sido asesinada, la otra ha tenido una aventura adúltera y ya está casada, y la otra persona la atrapa. Todo en 30 minutos. Ahora bien, su mente debe ser muy buena. Quiero decir que si algo sucede y se necesita algo de virtud, ella lo tiene. Ella lo tiene toda. Ahora bien, dígame, ¿dónde se encuentra Dios ahí? ¿Han pensado sobre esto? ¿O no entienden cómo es mi vida 24 horas al día? Usted necesita orar realmente, porque simplemente no entendemos que nuestra vida no está supuesta a ser miserable. No me digan, como lo sabe madre, yo sé bastante cómo ser miserable. Todo el mundo lo sabe. Pero si pudiera ver lo que dijo la Virgen, hágase en mí según tu palabra. Una oración, la oración más perfecta en el mundo entero. ¿Puede decir eso? Oh, quizás es difícil algunas veces, pero eso no importa. Hay que decirla. Tan pronto como se levante en las mañanas, ella puede decir una oración, aunque sea una corta. Señor, permanece conmigo este día. Ustedes saben lo que es cuando Él se levanta de mal humor en las mañanas. Y quizás usted no está de mal humor. Yo quiero vivir para siempre con Dios. Ese es el plan. Ustedes también. Ustedes están supuestos a ser los mismos. Entonces, ¿cómo vamos a vivir con Dios, que es toda santidad, toda bondad, toda luz, toda compasión, toda misericordia, si uno nunca trata de ser una de estas cosas? Es difícil. Claro que sí. Algunas personas son simplemente un dolor de cabeza. Había, o quisiera acordarme de su nombre. Lo único que recuerdo es que era sacerdote. Y era un hombre simple, muy simple. Él nunca estuvo de acuerdo con el comunismo. Y un día, un guardia comunista le hizo algo malo. Y él se encontraba en la iglesia. Estaba orando antes de ponerse a apagar todas las luces. Estaba pasando por el Santísimo Sacramento y tenía sus manos detrás de él. Y el Señor le dijo, ¿qué tienes detrás tuyo? O nada, Señor, nada importante. Simplemente estoy descansando un poco. Y dice Dios, ajá, ¿podrías mostrarme lo que tienes detrás tuyo? No es nada, Señor, no es nada. ¿Por qué no me lo muestras? Dice el sacerdote. ¿Estás interesado realmente, Señor? Sí, dice el Señor. Era un bate de béisbol. ¿Y qué haces con eso, Señor? Tú no lo entenderías. Simplemente quiero pegarle una vez al guardia comunista. Solo una vez.
Tanto te molestó ese guardia. Él soportó muy mal conmigo el día de hoy. Pon eso en un rincón. ¿Qué? El bate, dice el sacerdote. No puedo soltarlo de mi mano, dice el Señor. Déjalo caer. Caramba, Señor. Déjalo caer. Ahora bien, ustedes pensarán que es tonto, pero necesitamos hablarle al Señor así algunas veces. Señor, realmente quiero romperle el alma a este tipo. Yo no lo haría. ¿Por qué no? ¿Por qué no debemos? ¿Por qué? Porque no debemos hacerlo. Debemos ponerlo de esa manera. Sí, tenemos que ponerlo de esa manera. Ahora bien, ustedes me dirán, madre, ustedes están usando su imaginación. Bueno, es mejor que usar los puños. ¿Cómo ven si ustedes no son amigos de Dios? Amigos de Dios. ¿Te hablarían como le habla a un amigo, a otro amigo? El otro día hubo algo que me molestó. Pasé delante del capellán y le dije, hola. Me metí adentro. Luego regresé y le dije, hola. Y me fui por ese lado. Regresé nuevamente y le dije, estoy realmente molesto. Y me fui por ese camino. Luego pasé nuevamente delante del capellán y le dije, es difícil perdonar en caso que desee saberlo. Me fui por ese lado. Bueno, me tomó casi una hora entre idas y regresas para decirle lo que pensaba. Y ustedes se dirán, ¿qué bueno es eso? Bueno, al menos sé que le hablé al respecto. ¿Y cómo sé si me entendió? Cuando regresé la sexta o séptima vez, me dije a mí misma, ¿qué importa? Para mañana en la mañana ni siquiera te vas a acordar que estuviste enfadada. Entonces, ¿qué clase de oración es esa? ¿Una buena oración? Porque Él está aquí. Está aquí mismo. Y pase lo que pase. Una vez le dije al Señor, Señor, ¿has tenido alguna vez una uña encarnada? Y yo no sé lo que me respondió. Porque no me respondió. Pero una vez yo tuve una y me dolió bastante. Y simplemente yo tenía la curiosidad por saber si él tuvo una alguna vez. Bueno, nunca tuve respuesta. Me lo imagino con una sonrisa y diciendo, esta madre angélica me hace las preguntas más tontas. Pero está bien, está bien. Está bien. Hacerle a veces algunas preguntas tontas, como, ¿has tenido alguna vez una uña encarnada? Pero saben que puede ser que algunas veces no sea tan doloroso. Yo se lo dije. Es esa una oración. Por supuesto que sí, la oración es una conversación con Dios y puede ser sobre cualquier tema. ¿Recuerdan que les hablé sobre un niño que se encontraba con su madre en una sala de espera? Y de repente me dice, ¿oran ustedes por los juegos de béisbol? Y yo le dije, por supuesto que oramos por los juegos de béisbol. Entonces, ¿quiere orar por nuestro equipo de béisbol? Vamos a participar en un juego de verano. Y yo le dije, ¿realmente? Eso suena interesante. El niño me dice, ¿así que quiere orar para que podamos hacer un home run esta semana? Y yo le dije, oh, por supuesto, vamos a orar por ese home run. Bueno, dos días después, recibo una llamada telefónica. Madre, madre, ganamos. Y yo me dije, ¿quién es este? Le pregunté, cariño, ¿qué cosa ganaron? Él me contestó, yo batí un home run y ganamos el partido. Pero yo me había olvidado de lo que le había dicho. Cuando me dijo, ¿oran ustedes por los juegos de béisbol? Yo le dije, por supuesto. Y le dije, esto es lo que debes hacer. Cuando veas que la bola viene hacia ti, agarra bien tu bate, miras la pelota y dices, pégale esa bola, Jesús.
niño me miró algo asombrado y me dijo, ¿funciona eso? Y yo le respondí, por supuesto que funciona. Cuando me dijo que había bateado un home run, me dijo, hice lo que me dijo usted cuando venía la bola. Decía, batea esa bola, Jesús, y él lo hacía. Y nunca encontraron la pelota. Alguien me dirá, yo nunca he escuchado esa clase de oración. Entonces quiere decir que nunca ora. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestro mejor amigo. Uno puede decirle todo lo que está en su mente o en su corazón. ¿Qué es lo que hace? Bueno, decimos el Ave María, o decimos el Padre Nuestro, o decimos Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Algo aquí responde. Y uno sabe que Él nos escucha. Porque tenemos un amigo de verdad, que nunca nos decepciona, que siempre nos ama en una forma, no importa cuán malos somos. Siempre está ahí para dar misericordia, siempre ahí para escuchar y siempre ahí para ser compasivo. Siempre está ahí. Para mí, eso es oración. Porque uno nunca está sin Él. Y Él nunca está sin nosotros. Por eso es que Él solía ir tarde en la noche o muy de madrugada a la montaña para orar. Él no oraba por cosas. Él era Dios y lo sabía todo. Él conversaba con su Padre. Y yo tengo que hacer eso. Y ustedes tienen que hacer eso. Bueno. Solamente nos quedan 11 minutos y entonces tenemos algunas llamadas. ¿Hola? Gracias, Madre, por tomar mi llamada. Gracias. Y quiero preguntar, ¿cómo podemos hacer para que la oración sea una alegría? Caramba, ¿cómo podemos hacer para que la oración sea una alegría? Bueno, creo que uno tiene que tener una alegría primero. Nuestra oración tiene que ser como una alegría, tal como decía nuestro querido San Francisco. Él estaba tan lleno de alegría cuando oraba. Algunas veces tomaba dos ramitas de un árbol y las ponía así y se ponía a orar, y dos ramitas. Yo estoy segura que la gente que pasaba y lo veía pensaban que estaba loco. Pero Dios se sentía contento con él, porque en la mente de San Francisco todo era alegría. Una vez él y el hermano Leo salieron a mendigar. Y nuestro querido San Francisco era pequeño y feo. No podía hacer nada para evitar eso. Él no era este hombre apuesto con una flor en una mano y un perro en la otra. No. Era un florero, ni veterinario. Él era un santo. Y ellos fueron a través de a nuestro querido San Francisco y le daban pan duro, detalles de mujeres. Al hermano que era apuesto le daban pan fresco. Y si era feo, como San Francisco, entonces le daban pan duro. Y entonces él se encontraba muy molesto porque a algunos le daban frescas tajadas de pan, mientras que a nuestro querido San Francisco le daban mendrugos de pan duro. Entonces llegó el momento de comer y no tenían una mesa. Y el hermano Leo se encontraba un poco molesto, pues no tenían mesa. Entonces, tampoco tenían un mantel. Entonces el hermano Leo dice, Padre, ¿dónde vamos a comer? San Francisco contesta, aquí mismo, en esta bella piedra. Bueno, el hermano Leo no vio una bella piedra, sino una vieja y sucia piedra. San Francisco le dice, ahora tenemos agua y tenemos pan aquí, y ahora simplemente vamos a comer aquí, en esta mesa. El hermano Leo le dice, esta no es una mesa, padre, sino una piedra. Pero San Francisco dice, mira qué bella es esta piedra. Él se encontraba lleno de alegría. En otra oportunidad fueron a otra ciudad donde tenían un monasterio y el padre Leo, el hermano Leo le dice, Padre,
¿dónde yace la alegría pura? Y San Francisco le contesta, bueno, está contigo si vamos al monasterio. Y si el monje sale y no nos reconoce y nos tira la puerta en la cara y volvemos a tocar y el monje sale nuevamente y nos dice, ustedes ladrones y asaltantes, lárguense de aquí, y nos tira la puerta de nuevo. Luego tocamos la puerta nuevamente y el monje nos lanza una amenaza. Ahí yace la alegría perfecta. Y el hermano dice, ¿qué? ¿Esa es la perfecta alegría? Por supuesto que sí. Si podemos tomar eso por Jesús y nos alegramos por eso, entonces ahí yace la perfecta alegría. ¿Qué significa eso? Significa que la felicidad no es siempre nuestra. Es muy corta a veces. Todos sabemos eso. Pero la alegría es para siempre. La alegría que les dejo, ningún hombre se la puede quitar. Es la misma que decir, ninguna mujer se la puede quitar. Ningún hombre se la puede quitar. ¿Por qué? Porque la alegría es una aceptación de la voluntad de Dios. Ya sea un pan fresco, o un pan duro, o un pedazo de carne más frío que la nieve. Si Dios lo permite o lo ordena, ¿cuál es la diferencia? Está ahí. Y ahí yace la alegría perfecta. Tenemos otra llamada. ¿Hola? Hola, madre. Hola. Mi nombre es Marina y llamo desde New Jersey. Quiero decirle que me encanta su programa. Gracias. Y estoy muy nerviosa, me parece que estuviera hablando con Dios cara a cara. Pues no lo está haciendo. Pero es que usted está llena de santidad. ¿En qué puedo ayudarla? Yo quisiera saber, madre, mi esposo y yo hemos sido llamados a la fe. Oramos y tratamos de hacerlo lo mejor posible. Hemos tenido un par de experiencias y cuando nos sentimos con ganas de orar, oramos con todo nuestro corazón y algunas veces sentimos como que no necesitamos a Dios o que no necesitamos orar. Tenemos malos pensamientos. Esto es una batalla constante. ¿Qué podemos hacer? Bueno, no se garantiza ninguna clase de sentimientos cuando uno ora. No hay ninguna parte en la Escritura que diga, bendito aquellos que oran, pues van a estar llenos. Tampoco dice con qué. No hay nada parecido en la Escritura. Eso es lo que significa ser amigo de Jesús. Un amigo de Jesús. Uno lo acepta, no importa cómo nos trate. Y siempre es para nuestro propio bien. Uno no puede posiblemente amar a Dios totalmente con un amor puro, a menos que vaya por uno de estos periodos de sequedad, de desolación, de durezas, de tragedias. Todo esto es parte de nuestra purificación. Tengo que ser purificado. Ustedes y yo no podemos entrar al reino y ver las luces puras y asombrosas de Dios si es que no hemos sido purificados. Entonces debemos orar en tiempos de oración y fuera del tiempo de oración. O sea, cuando me siento bien o cuando no me siento bien. Cuando las cosas van bien y cuando las cosas no van bien. Ustedes tienen un amigo, estoy segura. ¿Seguirán siendo amigos cuando las cosas se pongan difíciles? ¿Se rehúsan ustedes a escuchar si ellos se enferman? ¿Y usted no está al lado de ellos si son ridiculizados? ¿Y ustedes no los protegen si son calumniados? ¿Y ustedes no los defienden? ¿Sería eso amistad? No, eso no es amistad. Bueno, mi amistad con Dios tiene que ser lo mismo. Uno tiene que ser capaz de amarlo, de mirarlo y decir, estoy herido. No sé dónde ir, no sé qué decir. Ni siquiera puedo orar. ¿Sería esa la mejor oración del mundo? Hay dos oraciones que nos enseñan una gran lección. La del Calvario y la agonía en el huerto. Padre, si es posible. Él no estaba pidiendo que no fuera crucificado. No. Él no podía hacer eso. En un momento él dice, si yo tengo el bautismo
con Él voy a ser bautizado para que se cumplan las cosas. Yo creo que lo que realmente quería que dijera el Padre es que todos los hombres, mujeres y niños van a ser salvados después de la crucifixión. Y el Padre dice, no, pues algunos no quieren. Luego hay una gran oración en el Calvario. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No hay nadie en este mundo que no haya dicho eso o que deba decirlo. No importa cuánto lo hieran a uno, no importa. Padre, perdónalos. Y soy positiva. Creo que el 99% de la gente que nos quiere no tiene la menor idea de lo que está haciendo. Uno dice, sí, ellos lo saben, lo hacen a propósito. Uno no sabe eso. Uno no lo sabe. Entonces nuestra vida está llena de oportunidades de amar a Dios. Yo quiero que amen a Dios. Yo quiero que sean amigos de Jesús. Y cuéntele todo y de todo. Y se van a sorprender cómo se van a sentir llenado. Recen el rosario, es poderoso. Sus padres nuestros, sus aves marías, sus glorias. Hay una gran necesidad de mantener nuestras mentes en paz. Pero lo importante es, ¿eres amigo de Jesús? Escucha sus problemas. ¿Dices alguna vez, lo siento, Señor, que esos que has escogido muchas veces no te aman? ¿Han pensado alguna vez sobre su forma de orar? ¿Su desilusión? ¿Han pensado alguna vez, él se sintió muy herido cuando 10 fueron curados y solamente uno regresó para agradecerle? Señor, lo siento, te he decepcionado, lo siento, no cumplí con tus expectativas. Siento mucho, Señor, que te haya ofendido. Siento mucho, Señor, que no haya hecho lo que me pediste que hiciera. Él es su amigo y siempre los ama. Bueno, no tengo tiempo de pedirles dinero, así que hasta pronto. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión. No me dejes, Madre mía. Amén.